Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Diego Arán y este video va a ser muy diferente a lo acostumbrado. De hecho estoy emocionado porque va a ser mi primer unboxing o unboxing, no sé cómo se diga. Vamos a ver qué resulta. Ya saben que estoy haciendo directos de lunes a viernes, de lunes a jueves en Twitch y viernes en YouTube. Por lo tanto, he querido invertir un poco para que el setup se vea más bonito. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Compré luces LED y me acaban de llegar. Aquí están. Entonces, abrámoslas juntos y vamos si las podemos instalar y ver si es que necesitamos comprar más o con esto estamos bien. Pero antes de comenzar, si este es tu primer video por el cual llegas a este canal, agradecería mucho te suscribas y activas la campanita. Algo que es tan fácil y simple para ti, ¿verdad? No sabes cuánto me ayuda. Te preguntarás por qué estoy en pijama y con cara semi dormido haciendo este video. Es que acabas de llegar ahora a las 10 de la noche esto. Pueden creerlo, yo creí que trabajaban hasta las 2 de la tarde. Pero bueno, un dato extra innecesario. Paso a dejarte el enlace de nuestra comunidad de Discord aquí abajo junto al de nuestro Twitch para que vayas a unirte y seguirme. Bueno, comencemos. Lo único que tengo aquí es solo un cuchillo. Bueno, partamos. Esta es mi primera vez. No se mal piense. ¿Qué hago esto? Así que espero no romperlo, ni arruinarlo, ni nada. Perfecto. Ahí. Entonces tenemos esto aquí, ya. Me parece que será bien simple. Por lo que estaba averiguando, antes de comprar, las mejores luces LED son las que son 50-50 porque iluminan más. Vamos a ver qué tal. Tengo un problema por no saber exactamente dónde colocarlas, pero vamos a ir probando, esa es la idea. Viene su control, vienen acá las luces, acá está el transformador y vamos a ver qué más viene. ¿Eh? No se ve que esté tan enganchado, de hecho se puede sacar, no se puede sacar así. Yo creo que yo debería poderse abrir. No. Ahí está. Entonces, está ahí. Entonces lo primero que viene es su control. Este es para elegir los colores de la LED que vamos a ver en un rato más, a ver si funciona o no. ¿Te imaginas que funcione? Este supongo es su transformador para conectar a la corriente. Sí, ahí sí es el enchufe aquí en Chile. Sí, esto es lo que le da la energía, supongo. Esto, según lo que estuve averiguando en internet, es como para que le dé la señal del control, para poder apuntar a esto, si mal no recuerdo. Y acá están las luces LED. Vamos a probarlo antes que nada. Esto tiene que ir así. No sé si se alcanza a ver ahí. No, no creo que enfoque, pero bueno, ahí, a ver. Ahí. Ahí sale una pequeña, ahí sale una flechita. Bueno, ahí también, ahí está. Ahí también hay una flechita, entonces tienen que ir juntos, ¿cachai? Y hay que conectarlo. Yo lo compré en Mercado Libre esto y me salió 11.000 pesos chilenos. Voy a dejar en pantalla obviamente la conversión en dólares para que cachen más o menos cuánto costó. Esto de aquí. Ya gente, después de batallar harto con el control porque me vino la pila suelta, se nota que claramente el control no es de la mejor calidad. Vamos a prenderlo. Lo conecté, acá está mi ¿cómo se dice? Mi, nosotros le decimos zapatilla. Pero acá está mi conector, está bien conectado. Y acá está donde se le pone la señal, entonces le pongamos on. Me recuerda mucho a la lámpara de Darth Vader que tengo yo. Pero está bonito, ¿no? Y los efectos que tiene son, por ejemplo, flash, ese flash. Este se llama strobe. No le veo la diferencia. Ah, strobe, ya, mira. Fíjense como atenuado, así que va cambiando. Está buena, está buena. Este es el efecto fade. Es parecido al otro, es como más atenuado, ¿no? Como que se apaga y se prende, se apaga y se prende. Está bonito, está muy muy bonito. Y smooth, ese es smooth. Esto es con la luz prendida, apaguémosla. Dicho que se ve así, apaguémosla a ver qué tal. Si se ve con la luz apagada, se ve muy fuerte, bueno, muy 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 fuerte. Está bueno, dejémoslo en rojo. Creo que el que más se ve es el verde, ¿no? Sí, parece que sí. Ahora que tenemos esto aquí, procedamos a jugar un poco y a instalarla, para ver dónde se ve mejor. Acompáñame. Bueno, aquí viene el momento por el cual yo creo que tú entraste a este video. A ver cómo cambió la habitación, cómo se ilumina, cómo es el trabajo terminado. Cabe recalcar que aún no estoy seguro si las voy a dejar así, pero experimenté y me gustó un poco, por lo menos hoy día, el resultado. Así que bueno, basta de palabras y veanlo ustedes mismos. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm light. Así es como se ve, se ilumina bastante si pueden ver. Y miren, la cámara no me alcanza para mostrarlo todo, pero arriba, vamos ahí. Arriba si pueden ver, también está iluminado.
se ve todo. Miren, después voy a sacar la cámara y les voy a mostrar detalladamente cómo se ve. Pero mientras hago eso, me gustaría responderles ciertas preguntas que por lo menos a mí me surgieron antes de comprarla. Partamos por una pregunta básica que yo me hacía mucho, por lo menos. ¿Se pueden cortar las LEDs? La verdad es que sí, sí se pueden. El modelo que yo compré viene incluso con una imagen impresa a una tijera marcando todos los lugares que puedes cortarla. Pero hay un problema, para volver a conectarla necesitas soldarla. Eso significa que tienes que tener en tu casa estaño y un soplete. Si tienes estas herramientas, adelante, puedes hacerlo. Yo personalmente nomás opté por colocarla, lo cual me lleva a hablar del punto 2. Las luces LED vienen con una cinta adhesiva que se saca para poder pegarse, o sea, tienen pegamento propio. Pero te digo de inmediato que el pegamento es una mierda. Así que lo más probable es que vas a tener que hacer lo que hice yo, respaldarte de esto. La verdad es que es súper simple, no hay mucho que explicar. El control es súper simple, mírenlo. Uno apunta al sensor el color que quiere y listo. También hay efectos como de degrade, etc. El modelo que yo compré me costó 11.000 pesos chilenos contando el envío y me llegó el mismo día que le pedí. Este modelo viene con la conexión por si quieres unir otros 5 metros. Por lo tanto, eso responde a la pregunta. Si quieres comprar 10 metros, 2 de 5, ¿puedes unirlo? Sí, sí se puede. Y un último consejo de corazón es que si ponen luces en alguna parte, ya sea una cama o un escritorio, intenten que la luz choque con la pared. Que no se vean las LEDs, o sea que se vea el rebote de la luz, como así. Eso hace que se vea, no sé, mucho más fuerte y bonito el efecto. Igual es una opinión propia, es un consejo que te doy. La verdad es que hay bastantes combinaciones de colores que tú puedes probar y son muy bonitas. Pero ahora pasemos a ver cómo se ve en stream. Así sería la vista desde una webcam en stream. Por lo que pueden ver, se ve súper claro mi cara. O sea, realmente por cuánto, unos 8.000 pesos sin contar el envío, ilumina demasiado bien. Aparte, por lo que estuve viendo, no consume tanta electricidad como la luz genérica que tenemos arriba de nuestros techos. Así que diría yo que en base a calidad-precio es una ganga completamente. Solo mírenlo, solamente me está iluminando eso, se lo juro que nada más. Se ve súper claro, ¿no? Bueno, antes de pasar a despedir el video, quiero aprovechar de hacer algo súper rápido, que es mostrar mi setup. Es súper básico, la verdad, pero ya me lo han pedido varias veces en los comentarios en videos muy, muy antiguos. Entonces quiero aprovechar de matar dos pájaros de un tiro. Entonces, vamos a eso. Como pueden ver, no es mucho. Uso un micrófono Black Yeti genérico. Ahí está mi computador, el Streamlabs para hacer streams. Ahí está la capturadora, que esta me sirve para grabar 4K. De hecho, se llama Vermedia Ultra Pro HD, algo así. Me sirve para la próxima generación de consolas, que sería la PlayStation 5 y todo eso. Tengo un mouse Razer, que no está prendido, y unos audífonos Razer. Ahí está mi router, con los que conecto para poder hacer stream, el GTD, para la subida. Si se fijan, miren, acá tengo el PlayStation 4. Es porque pronto voy a hacer stream. Sí, hago stream de lunes a jueves en Twitch. ¿Por qué lo dejo ahí? Para tener más espacio. Porque acá yo suelo conectar acá un teclado y poner el notebook aquí, a este lado, para ver dos pantallas. Acá donde estoy jugando y aquí el computador donde leo los comentarios de ustedes. Entonces, la verdad es que nunca había hecho un video solo en mi setup porque no hay mucho que hacer. O sea, no hay mucho que hacer, no hay mucho que decir. No tengo tantas cosas. Si se fijan, mi mueble es muy pequeño. Quizás mi tele es muy grande. La webcam que utilizo es esa. Se las voy a dejar en la descripción. Creo que es una Logitech Webcam Pro 2022, creo que. No me hagan caso, pero creo que sí. A ver, voy a prender la luz para que se vea mejor. Como pueden ver, esa es la webcam. Este es mi computador. Este es el Blue Yeti, el mouse Razer, y ahí está la capturadora. Esta parte es donde suelo dejar la otra pantalla. Es móvil, tiene ruedas. Mira, están las botellas de hidratación. La cosa es que ahí está mi Nintendo Switch y a veces acomodo esta pantalla aquí, pero siempre intento saber o pensar qué voy a hacer antes de hacer un stream para poder instalarme bien, para que no se muevan los cables y se desconecte en medio del stream. También tengo un trípode que ocasionalmente lo utilizo. Es súper bueno, por ejemplo, para grabar gran parte de este video lo utilicé. Eso serían las cosas que suelo utilizar para grabar. Ah, la cámara con la cual grabo los videos es esta misma, la que están viendo aquí, o sea, mi celular. Sí, esto es lo que me graba. Y ni siquiera con la cámara frontal, sino con la horizontal. No, espera, me equivoqué. Con la cámara frontal, no con la cámara de acá, sino con la de acá. Pero bueno, ya conocen mi setup. Como ven, no es mucho, pero cada vez le vamos invirtiendo para ir haciéndolo crecer más y más. Con estas luces yo estoy bastante contento, la verdad. Y bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y lo revienten a likes y lo compartan con todos sus amigos. Espero haber resuelto sus dudas y ayudarlos un poco. Paso a dejar todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción para que vayan a unirse los que no lo están haciendo, que están esperando. Y quiero invitarlo a usted a dejar todas sus dudas y consultas y preguntas. Si están interesadas en comprar luces LED, yo se las voy a ir respondiendo acorde a mi experiencia. Sin más, me despido, gente. Muchas gracias por todo el cariño y apoyo que me dan a mí y a este canal. Ustedes son increíbles. Voy a tener que hacer la despedida con una sola mano porque tengo el micrófono agarrado, no tengo mesa. Les mando muy fuerte abrazo y mucho amor y nos vemos en el próximo video. Adiós.